¿Qué ubicación más preciosa tenemos en esta ciudad de las artes y las ciencias? Nos decía el presidente, este año Valencia va a ser capital mundial de la moda. Estoy muy bien rodeada de muchos maniquíes, como ves, y también de un gran diseñador, Manuel Fernández, que lleva 35 años apostando por la moda sostenible. Qué mayor soy ya, Dios mío. Sí, apostando desde que empecé prácticamente en esta profesión, ¿no? Y nada, hoy estamos de experimento, nos metimos en los vestuarios de Televisión Española y empezamos a escarbar y sacamos ropa, pues eso, de hace 1000 años. Y vamos a intentar crear una colección para mañana, para los Goya. Porque es que está todo a punto. Este fin de semana se celebra los Goya y aquí ya vemos a los chicos trabajando en estos diseños, alumnos del gremio de diseñadores y sastres de aquí de la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos a Vicente. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué estás preparando? Hola, buenos días. Bueno, pues estamos preparando unos diseños en un proyecto en colaboración con Manu Fernández, que es un taller que él ha realizado por diferentes ciudades de Europa, como Bruselas, el Parlamento Europeo y demás. Y, como habéis dicho, trata de la sostenibilidad, del reciclaje de prendas ya utilizadas para poder darles una segunda vida y concienciar a la gente del consumo en la industria textil. Además, este año, Noelia, importante, las fallas, vais a tener protagonismo, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué estáis preparando? Por supuesto, pues hemos preparado para unos diseños con telas falleras recicladas, para unos ninots, que serán 10 ninots aquí en la falla Pailleter, que está, por ejemplo, Loles León es una de ellas, Yolanda Díaz, hay 10 famosos allí. Bueno, Manu, vemos aquí las máquinas de coser y también qué importancia, ¿no?, esa palabra sostenibilidad. Cuéntanos un poco más por qué te empeñas tanto en esto, ¿qué importancia tiene? Bueno, de alguna manera estamos intentando cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos, entonces todos los proyectos que se desarrollan desde Fashion Art Institute pues van hacia esa línea, ¿no?, de trabajo, de concienciación, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, con el Gremio de Artesanos y Sastres de la Comunidad Valenciana, ¿no?, pues lo que hemos hecho es crear este taller, ¿no?, y nos ha parecido fantástico este enclave, ¿no? Y luego el tema de las fallas, de la falla Pailleter, bueno, pues también lo hemos creado con telas de fallera de segunda mano, digamos, recicladas, de esos trajes que ya no se ponían ellas, y los hemos ido buscando, llamando a todo el mundo, por favor, danos vuestro traje, no sé qué, y hemos creado una colección casi espacial, ¿no? Entonces va a ser muy divertido porque es como una green car, bueno, green car no, una pasarela verde, y entonces esas 10 mujeres van a representar la sostenibilidad en el mundo de las fallas, ¿no? Luego os adelantamos más cosas, porque tenemos aquí una montada importante, luego mostraremos más. Bueno. Pero si tuvieras que elegir, ¿a quién te gustaría vestir para esta red carpet? Pues para la green carpet vestiríamos, bueno, yo creo que ahora es el momento de Penélope, para los Oscar, claro. Sería fantástico. Bajado del camión de la gran consulta. Y Manu Fernández nos ha preparado aquí posibilidades para mañana, para los premios Goya. ¿Has visto? Pero además en 2 horas. Acércate bien el micrófono. Lo he hecho con los niños. ¿En 2 horas hemos hecho esto? En 2 horas, esto, con los niños de la escuela. Bueno, cuéntanos qué estamos viendo. Este es un proyecto que comenzó hace como 10 o 12 años en Puerto Rico. Y entonces se me ocurrió la idea de empezar a reciclar ropa y lo he ido siguiendo en diferentes países, ¿no? Y entonces, bueno, nos tocaba cuando me comentaste la idea de poder venir a Valencia. Bueno, porque estamos aquí en un marco inmejorable. Maravilloso. Y aparte a mí me trae grandes recuerdos porque yo aquí he desfilado, he hecho exposiciones. Entonces para mí Valencia, además de ser valenciano, pues me tiene el corazón así como muy cerquita. Estoy muy cerquita de Valencia. Para quien no te conozca, Manu, que tú llevas muchos años ya en el mundo de la moda unos y cuantos. Ahora además con un compromiso firme en esos objetivos de desarrollo sostenible que te estamos viendo. ¿Quién es Manu Fernández? Ay, si no lo supiera. Bueno, en principio, bueno, soy un diseñador un poco atípico, que trabajo, llevo como 10 años trabajando el tema de la sostenibilidad de una forma seria a través de mis exposiciones. Hago exposiciones por todo el mundo de arte y moda, ¿no? Entonces intento que la cultura,
a través de la moda y el arte y la sostenibilidad se unan y creen un movimiento artístico, ¿no? Entonces, esto lo he ido llevando, yo te digo, a museos, pues de Bogotá, Medellín, Cali, México, por todas partes, ¿no? Y con una respuesta maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España, con el tema de la pandemia, me ha tocado quedarme más tiempo y entonces, bueno, pues, he trabajado otros proyectos, ¿no? Fusionados, ¿no? Y ahora, pues nos vamos a Japón en nada. Bueno, o sea, bueno. Con un proyectazo que te mueres, sí, que se llama sí, De España sí. a Japón. Sí, sí. Bueno, vamos a comentar un poco. Sí, ¿Qué nos habéis puesto por aquí? ¿Qué es lo que pues mira, nos ofrecéis para mañana? La idea era mañana? Que en dos horas, si tú no tenías nada o no tenías dinero ¿sí? para gastártelos, para ir a los Goya, pues poder crear un look diferente, ¿no? Sobre lo que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un traje que básico, ¿no? Que era con su forro normal y tal. Y entonces, bueno, lo que hemos creado es una imagen como mucho más sofisticada, ¿no? A través de los velos, las gasas, ¿no? Las colas que ejerce ese vestido, ¿no? O este otro. Los ¿sí? acabados no los mires mucho, pero... No, pero pues oye, no hemos tenido dos tiempo. Dos horas, Manu. ¿Ves? Estos son plumas de Loles León. Ah, bueno, le mandamos desde aquí también un abrazo moral a Loles, Loles, que está además ahora con obra de teatro. Y triunfando. Y la hemos hecho además, yo he diseñado el vestuario con ropa de ella, personal, que me metió en su armario... La saqué del armario y de ahí hemos sacado toda la obra entera. Bueno, muchos uh-huh. amigos tenemos en esa obra de teatro que también está nuestro querido Iborra. O sea que claro. Estas plumas son de Loles. Estas plumas son de Loles. Esto es una cortina. Una cortina. Una cortina que bueno, pues que esta es de casa. Que me, te vas a pasar por mi casa, Manu Fernández, para que me propongas alternativas, que ya me estoy quedando corta. Yo disfruto. ¿Sí? O sea, yo soy feliz metiéndome en el armario de una mujer. Sacarlo todo y reciclárselo. De verdad, disfruto. No sé por qué, pero lo hago. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Bueno, esto es un pañuelo, una gabardina, ¿sí? Un trozo de estos bajos de las cortinas, ¿sabes? ¿Sí? Que utilizan así las cortinas como antiguas, así como un poquito menos... que ahora están de moda, que la gente ya empieza a tirarlas, ¿no? Pues entonces yo creo que ese tipo de accesorio viene muy bien para reciclar, ¿no? Y entonces a mí me encantan, el mundo cortina me parece maravilloso. ¿Veis? Bueno, aquí hemos puesto incluso unos pendientes. Sí, aquí los niños han dicho, unas pezoneras, ¿no? Bueno, esto igual le gustaba a Madonna, esta ¿no? es un poco entre Madonna y Rosalía, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, esta es una capa mía ¿sí? del año 92, y luego es una tela reciclada y esto es otra tela con un sombrero también de hace como unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, esto es una camisa de Televisión Española. ¿Ah, sí? Sí, no sé decirte de quién, pero de uno de los presentadores. De alguien de la casa. Nos metimos también en todo el vestuario de televisión, ¿eh? Sí. No te creas tú, ¿eh? Última propuesta, este es el tocado que le hemos visto a Verónica, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Este ya es el tocado, pero ya puesto para los Goya. Verónica lo llevaba de una manera más informal y este ya es como... Verónica lo llevaba para el camión pues de la gran consulta, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues aquí también hay elementos de Teria Yavar, de repente, ¿sabes? O sea, es como amigas diseñadoras que también te van dando excedentes y entonces vas uniendo y creando ese look, ¿no? Manu Fernández, hoy nos has demostrado que se puede diseñar, se puede reciclar, se puede reutilizar... Y divertirse. Fusionando el arte con la moda. Estas son tus señas de identidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la Gran Consulta, en esta maravillosa ciudad donde hoy hemos podido hacer este programa especial.